¿Sabes con quién estuve hablando? A ver, en la jornada de ayer a la tarde. No. Yo seguía muy preocupado, quería saber cómo estaba todo. Con una de las personas más allegadas a Gustavo Conti. A Gustavo Conti. A Conti, el marido de la Capristo. Claro. Exacto, el que está con tarjeta naranja. Sí, sí. Roja está, Pablo. Naranja, si la mirá con un solo ojo, claro, Pablo. Sí, lo están acusando no, mal. No, porque yo hablé con él y por eso te digo que es naranja. Ah, porque siguen, vamos a lo importante, la pareja sigue junta. Ah, bueno. Muy bien. No se van a divorciar ni separar. Jimena empezó a entender de quién se trataba esta persona. Gustavo me dice, hace 14 años la conozco, es una persona que es del sur. En una oportunidad la encontré cuando iban con el grupo, digamos, de Gran Hermano, de los boliches. Ahí se presentó, dijo que era fan número uno, ¿no? Me había llevado un montón de fotos de él cuando estaba dentro de la casa. Y después, cuando se puso en marcha Instagram, ella lo recordó y empezaron a mensajear. Sí, no, la verdad es que siempre le contesté. Nunca sí. con otro fin, ni mucho menos, ¿no? Jimena empezó a ver todos los mensajes. Pasa que ella se quedó con esos mensajes y nada más y se puso como loca. Pero después que vio y leyó cómo eran los letratos y las conversaciones que hemos tenido, entendió que se trataba simplemente de una fan, ¿no? Y no y que nunca se habían visto, salvo que en los 5 minutos un boliche recién salía de la casa y circulaban y paseaban por todas partes. No pasó nada. Lo estaban acusando injustamente, pobre Gustavo Conti, viejo, déjate joder. Ayer subió, por eso lo llamé, porque por primera vez empezó a usar nuevamente sus redes, y ayer subió a TikTok, donde hablaba un poco de que, nada, que sigan hablando, que muchos habían puesto, o habían dicho muchas giladas, y es por eso que él está pasando. Pero obviamente, por eso te decía, tarjeta naranja. Claro. A ver, es que... Pequeño, aparte él venía ya, había sido criticado porque era de ponerle like a la foto de Pampita, claro. Alguna de las chicas de en medio. Sí, es medio. Ahora le había puesto tarjeta Madrid. Estuvo a punto, claro. Cuando vio esto, en ese contexto, dijo, este es un... Chao. Y bueno. Es un gato, ¿Qué hace eso? Bueno, nada pero que ver, no pasó nada entonces. Pero no, este no agarra mi Instagram sigue. Por 6-7 años no agarra el Instagram ahora. Bueno, ¿qué otra cosa tenés, Pablo? Hay muchas dudas si se está viendo, ¿no? ¿Qué pasó realmente con el polaco? El polaco es COVID positivo. Algunos hablaban de que la bronca viene ahí en el programa donde él está porque habría estado en una fiesta clandestina. Yo lo que te conté en su momento, el fin de semana posterior, que día positivo, que él había estado en una fiesta organizada por un municipio, sí. En una fiesta virtual que cumplía, era justo el 12 de octubre. Sí, el 12 feriado, 12 de octubre. Había estado en esa fiesta, que había sido de forma virtual, digamos, ¿no? O sea, sin público, pero como era justo el patrono de esa localidad, él había estado presente. Pero de todas maneras, también se le van a contar que después de ahí se fue el cumpleaños de un amigo. Ay, bueno. Una especie clandestina, y es por eso que está en la mirada polaco con respecto a todo esto, ¿no? Donde obviamente los programas, ayer mismo había mucha crítica con respecto a MasterChef, que se veía todos cocinando sin barbijo. Sí. Bueno, ayer que jugaron las grabaciones, empezaban a verse, digamos, ¿no? A la gente cubriéndose un poco más con el tema del barbijo. Bueno, Pablín, ¿dónde estás ahí ubicado ahora? ¿En qué barrio estás? En Palermo. Ah, en Palermo. ¿No? En Palermo, sí, donde está oscuro, viste el cielo, no sé cómo frío, se me ve. ¿Está sí. ¿Está frío? Más, tengo doble campera puesta, ha estado lloviendo toda la noche, sigue lloviendo de una manera tremenda. No, así que por lo tanto vamos a tener día complicado porque y encima hoy nos toca a las 3 de la tarde, atención con esto, Carlos Paz, sí. ¿No? Porque hoy a las 3 de la tarde está la reunión de los empresarios teatrales con la gente de la ciudad. Ah, bueno. Y creo que es el con más posibilidades de que de alguna manera el teatro pueda reabrirse, ¿no? Y después tiene hoy mismo, tenían tal vez otra reunión más con la gente de la provincia, donde Axel Kicillof empezó a decir de que, bueno, hay una solución hay que encontrarle al tema de los teatros para que también Mar del Plata y la costa pueda tener temporada teatral. Pero hoy también es importante la reunión porque puede sentar Cava un precedente, ¿no? Y Córdoba tal vez imitar, digamos, lo que se haga acá.
Seguramente, seguramente. Pablito, ¿van a seguir los allanamientos ahí en el microcentro? ¿Allanamiento de las cuevas como fue ayer o no? ¿Lo habrá visto hoy? Sí, al estilo Benny Hill, ¿viste? Yo recién me había un video, ¿no? Me salen todos para arriba, de un lado para el otro. Pero sí, hoy se va a estar de nuevo el allanamiento. A ver, obviamente, si después que lo anunciaron por todos lados que iba a haber allanamiento, ¿quién va a estar? Claro. No va a haber nadie, claro. Claro. No va a haber nadie. Bueno. Y más, aparte de lo que están investigando ahora, ¿viste, Vaquita? Es que te hacen todo el envío, compra y venta por correo. Así que... Claro. Claro. Por supuesto. Bueno, gracias, Pablo. Nos vemos mañana. Un abrazo, saludos a todos. Chao, chao. Chao, hasta luego.